Ya la tenemos conectada a Daniela Guerrero. Le damos la bienvenida a la tarde. Hola, Daniela, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, bien, Daniela, ¿vos? ¿Cómo estás vos? Y yo estoy bien, estoy entera, estoy bien. Daniela, bueno, básicamente lo que nosotros quisiéramos saber es cómo nace esta discordia entre vos y tu hermana Eleonora, porque no creo que haya, bueno, no creemos, se nos ocurre, que no ha nacido en esta división de bienes. ¿Dónde nació No. el problema, Daniela? El problema con mi papá arrancó cuando, no cuando mi papá murió, sino cuando mi papá estaba vivo. En la segunda internación de mi papá, Eleonora decidió ir a su casa, romper la cerradura y se metió en su casa y se Pero quedó espera, ahí. Daniela, espera. Vos estás diciendo que entonces durante toda su vida fueron dos hermanas con los problemas No, típicos que no, podemos no, tener los no, hermanos. no. Ah, ¿no? Lo que pasa que ir para atrás es un montón, sí, o sea, es mucho que, y mi cabeza para ordenar todo, Pero o sea, son años. si tuvieras que definir la relación que te ha unido a tu hermana a lo largo de la vida, ¿cuál es esa palabra que define el vínculo entre ustedes? No, es que no pudo haber vínculo, no hay vínculo posible cuando una madre divide y, o sea, y controla todo. Wow. O sea, si no estás del lado de ella, no va a haber vínculo posible con nadie. Para poder entender qué pasó en ese vínculo familiar entre las mujeres de esa familia. Y en ese vínculo pasó que mi mamá es una persona destructiva, porque Uf. una persona que se maneja de esa forma, que divide a sus hijas, que pone en contra todo el tiempo las cosas, es imposible tener relación. Yo con mi hermana, más allá de que yo, ¿cómo no voy a reconocer que es mi hermana? Sería Claro. ridículo. Pero aparte de eso, yo a mi hermana la amo. En este momento lo que siento es mucha tristeza. Creo que no está bien. Creo que, sinceramente, no puedo hablar objetivamente porque no creo que ella esté bien su cabeza como para hacer las cosas que hizo. Pero Para Daniela, nada. Entonces, estás diciendo espera. o insinuando que está desequilibrada Sí, emocionalmente. absolutamente. Sí, por supuesto. Es que no lo digo porque estoy enojada, lo digo porque hay un montón de material. O sea, si vos hablas con cualquier vecino de Leonora, con cualquier jefe que tuvo Leonora, con cualquier persona que tuvo un vínculo cercano, saben perfectamente lo que estoy diciendo. O sea, es una persona que genera conflicto, que aparte de todas las cosas que dice que yo amenacé, fui violenta, No es no, para así. nada. Pero Por eso entonces, digo sí, que, te escuchamos, Daniela, sí. no, que por eso digo que yo no puedo hablar de mi hermana objetivamente. Yo te Claro. puedo hablar, cuando éramos chicas, mi vínculo con ella era bueno. Yo a mi hermana la amé y la amo. O sea, me es muy difícil hoy decir eso por todo lo que pasó con mi papá. A mí lo que hicieron con mi papá me fue mucho. ¿Qué hicieron con tu papá, Daniela? ¿A qué te Bueno, era referís? lo que te estaba contando. Cuando mi viejo lo internaron por segunda vez, Eleonora se metió en su casa. Eleonora, es verdad que pagó una deuda de mi papá, de $3.000 era la deuda. Sí. En esa deuda, después de esa deuda, Eleonora empezó a manipular las cosas de una manera increíble. A mí lo que me dolió con mi viejo es la manipulación que tuvieron con él. Claro. O sea, amenazarlo, decirle que se iba a quedar sin nada, que ella estaba pagando todo, que tenía un montón de problemas, que le iban a sacar la casa, que tenía que vender los muebles. Primero y principal, quiero aclarar algo. Mi papá era una persona súper privada con sus cosas. O sea, meterse en su casa y hacer lo que hizo a un hombre como mi viejo era una falta de respeto absoluta. A mí eso fue lo primero que me molestó absolutamente. Después que ella estaba viviendo en la casa de él, dije, bueno, está bien, mi viejo lo aceptó como ella debía, supuestamente esos $3.000, que a todo esto yo digo, ¿cómo puede ser que cuando tu padre está pasando por una crisis tremenda, re preocupado, re angustiado, lo estés bombardeando todo el tiempo con conflictos, con la plata y con cosas y haciéndole firmar y volviéndolo loco? Que yo en ese momento, yo
mandé un audio tratando de explicar, porque hablar en vivo me pone muy nerviosa. Yo no tengo nada que ver con este medio. Daniela, no, pero ¿cómo sabés vos, si no estabas presente, que lo bombardeaban de esa manera y lo angustiaban de esa manera, como estás aseverando? Porque yo iba a ver a mi papá siempre. Yo estaba presente. Ella estaba en teléfono y manejando sus cosas. Su jubilación que cobraba, se metió en su casa a vivir. Mi viejo lo aceptó porque, como le debía esos $3,000 y Eleonora se lo remarcaba tanto, mi viejo aceptaba. Pero el segundo quiebre, y acá es donde a mí me dio mucha bronca con mi vieja, es que cuando yo traté de internar a mi... Yo me lo llevé a mi casa, lo interné en el hospital, no tenía forma de ayudarlo. Mi vieja lo metió en el geriátrico municipal de Vicente López. Y ahí mi vieja ya tenía el control, porque todo lo que me transmitía mi viejo era... Tengo miedo que me saquen de acá si no hago buena letra. Me piden que firme cosas. Y yo le decía, firmá para que no te rompan las pelotas y quédate tranquilo. Yo ya me daba cuenta que después que iba a venir todo esto. Daniela, pero en ese momento, sí. No, te pregunto para entender, ¿con qué fines ellas lo querían manipular a él? Porque a priori no había demasiados bienes más allá de no, ese departamento. No, hay un departamento y una pedorro. Por eso digo, ¿cómo puede ser que yo esté en el medio de algo que se diga que yo estoy luchando por una herencia? ¿Qué herencia? Es un departamento de mierda. O sea, no hay nada, es nada. Yo lo que estoy luchando es que a mi viejo lo volvieron loco, pero lo volvieron loco todo el tiempo con amenazas, con cosas, preocupándolo con la guita, con cosas que eran inventadas, porque hay tantas cosas inventadas que da miedo, pero... Entrar en eso es una locura. Y lo que me molestaba es que es el acoso a mi viejo, sí. Es el no dejarlo tranquilo, no dejaban que él se pueda recuperar. Nos mostramos el certificado de discapacidad, que hay que decirlo porque tal vez alguien lo precisa hoy por hoy, para institucionalizar un adulto mayor hace falta en los residenciales municipales ese certificado, y a la vez obliga a una especie de tutelaje respecto de los bienes de la persona que entra en el residencial, o sea, tu padre, Daniela. Sí. Y te pregunto esto que puede ser doloroso para vos. Tu padre eligió a Leonora y no te eligió no, a vos para que seas... No, mi papá eligió a Leonora. Mi ¿no papá eligió? Lo hubiera elegido... No, eso fue redactado por Eleonora. Mi papá o sea, jamás ¿Eleonora fragó elegir. Un documento donde ella se hacía cargo de los bienes de tu padre? Primero y principal, Eleonora no mantuvo a mi papá. Quiero que quede claro, porque eso, a ver, creo que para mi papá es algo que es una falta de respeto. Mi papá la dejó vivir en su casa, le entregó la jubilación. Mi hermana no tenía plata. Entonces, a ver, ¿cómo puede decir que mantenía a mi papá? Una persona que tiene 48 años y vivió toda la vida con su mamá y después se fue a vivir a la casa. O sea, no, ella vivió ella de sus dice... padres. Dice que desde 2015 lo mantuvo, que pagaba el geriátrico y que encima bueno, depositó todos sus ahorros para cancelar la deuda de expensas. $3,000, es verdad. Sí. Los $3,000 es verdad porque a mí me lo dijo mi papá y fue verdad. Después que ella pagó esa deuda, empezó una manipulación y un acoso con respecto a la plata que mi papá no lo soportó más.